So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Muy buenas en un nuevo vídeo, esta vez traigo un unboxing, ya sabéis de dónde, de la tienda Zex, que he estado aquí al lado de mi ciudad. Y nada, he estado en otra tienda también, pero no he encontrado nada, y justamente aquí en esta tienda he encontrado dos juegos para mi colección, que ya sabéis que estoy haciendo una colección DDS, más prácticamente lo voy a decir. Así que nada, estad atentos y vais a ver cómo va aumentando prácticamente mi colección poquito a poco. Bueno, está la tienda Zex, y por mucho mirar he encontrado un juego que otro, más caro que otro, pero justamente en un apartado he visto dos juegos muy interesantes de precio, ¿vale? Y ahora lo voy a enseñar, a ver. Esto fuera, que ya me interesa, lo dejamos aquí de fondo, podría ser, ¿no? Yo qué sé, ahí mismo, fuera. A ver, uno de ellos es este, que ya lo tuve hace tiempo, lo pasa que lo vendí por falta para pillarme otro juego diferente, ¿vale? Y dije, bueno, como está un baratillo ya lo conseguiré otra vez. Justamente voy a pasar por las tiendas Game y ha subido de precio, vale ahora 19 euros, no sé por qué lo subieron de precio. Y en la tienda Zex, ahora os diré cuánto me ha salido con otro juego, o sea, venían dos, por un precio muy, muy, muy irresistible. Así que nada, aquí tenéis el Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Tiempo, ¿vale? A mí me gustan. Quiero hacer una colección, aquí sí tengo ya la caja y su carátula original. Vale, aquí está, Mundo Misterioso Tiempo. Aquí está la parte de atrás. Tus aventuras como Pokémon no han hecho más que empezar, trabaja en equipo, tal, tal, tal. ¿Vale? Muy bien, vamos a abrirlo. Aquí tenéis el cartucho, que es este de aquí. Tampoco es que sea una maravilla la portada, pero mola, para tener la colección. Aquí tenemos el manual, este de wifi, nada, mierda. Y aquí tenemos el manual, por fin, a mí me encantan los juegos que vienen con manual y su caja, a todo color, podéis ver. Vale, y aquí vemos en la portada que vienen dos juegos, el que me he pillado ahora, el tiempo y la oscuridad. Son lo mismo, nomás que cambia, no sé si alguna historia o algo cambia. Pero bueno, llamaré con este, que tampoco le tengo, lo tuve. Y lo tuve que vender también porque quería pillarme otros juegos mejores. Y como estaba a 4,95 siempre en Game, dije, bueno, ya lo cogeré. Pero han subido de precio increíblemente a 19 euros cada uno en Game, ¿sabes? Y aquí, pues ahora os diré cuánto me ha salido este y otro. Así que esto es lo que entra aquí dentro. Por lo menos tengo ya el manual y tal. Esto es en la tienda Zex, que es todo hoy, domingo. A ver si entra esto bien. Joder, está sin estrenar. Tío, esto está duro, está muy duro, duro. Bueno, a ver, métete ya o te meto a hostias. ¿Vale? Ha sido una de las compras. Y un juego que estaba buscando hace mucho, mucho tiempo y lo veía muy caro en la tienda de Game. Es este. Increíble, lo tenía unas ganas de jugar. Este es el que más me gusta del Mundo Misterioso. Y diréis, coño, está en inglés, sí. Es la carátula en inglés, como podéis observar, pero es la misma que la española, o sea, no cambia el dibujo, no más que las letras. Y solo lo he visto ahí en CES, o sea, no estaba la española, no estaba. ¿Y qué dice este juego? Porque lo estaba buscando hace mucho y en las tiendas Game, en GameStop, estaba por más de... por 22 euros lo he visto en Game ahora últimamente, pero es que no baja de precio, no sé por qué, sería un juego muy buscado o algo. Y justamente aquí, os voy a decir ya el precio, estos dos juegos juntos me han salido por 7,80... Sí, 7,80, 7 euros con 80 céntimos. No, así, a ver. Si tengo aquí el tick, ahora lo enseñaré. Este es así. Pokémon Mundo Misterioso Explorador del Cielo. Le tiene unas ganas de conseguir. Pero está en español, ¿vale? Aquí podéis ver el idioma, 5-1, está en español, me lo ha hecho el chico. Aunque la carátula esté en inglés. No pasa nada porque esté en inglés, porque me gusta igual. Ya que lo quería tener. Y es también una cosa curiosa que lo tenga en inglés, ¿no? También. Ya os digo que tiene unas ganas de jugarle. Vamos a abrirle. Y
inmensa. Lo que pasa es que lo veía siempre caro, muy caro. Vale, pues esto no podéis ver aquí, que son... Pues mira, más barato que lo que digo yo. 7,60. Eso lo podéis ver aquí. Cantidad a pagar. 7,60, ¿vale? Por los dos juegos, 7,60. En CEX. Aquí lo podéis ver también. Vale, tapo esto, mirad lo que me han cobrado, 7,60. En CEX. ¿Y qué trae? Pues el cartucho, que me gusta mucho, más que el otro, pero bueno. Son casi todos iguales, nada más que este es en verde, el otro es el que he enseñado, es azul. Es así. Muy curioso. Con un año de garantía. Aquí tenemos el manual y un panfleto, no sé qué coño es esto. No se abre nada. Sí se abre, pero soy manco. ¡Hostia! Y encima sin rascar. Esto me lo acabo de ver yo, la sorpresa, sin rascar, ¿sabes? Creo que está expirado ya. Lo pone aquí, el 20 del 5 de 2013, pero bueno. Por probar a meterlo, no pasa nada. Pero mira, el que lo haya vendido es gilipollas, porque lo ha llevado sin rascar. Lo del Club Nintendo. Y aquí está el manual. Increíble, este juego lo tiene unas ganas de jugar y tener para la colección. Joder, mira qué guapo. Qué guapada. A todo color. ¿Vale? Me encanta. Este juego lo estaba buscando hace ya mucho tiempo. Y ahora que tengo la oportunidad de tenerle, no he perdido encima por ese precio. O sea, es que es un precio ridículo. 7,60 los dos juegos. Estos dos juegos 7,60. Y van a ir directamente a mi colección. Vale, os voy a hacer un plano de la colección que tengo de momento aquí. Vale, os voy a dejar así un plano. Ahí podéis ver. Creo que ha ido aumentando un poquito más. Son de 3DS. Y de 2DS. Mejor dicho, 2DS. De Nintendo DS tengo estos de aquí atrás. De los estos, ¿vale? Están junto con los de mi novia, pero bueno. Eso sí, un plano rapidito para que veáis cómo son. Y nada, ¿qué más deciros? Porque estoy contento de las compras que he hecho. Y va aumentando justamente. Quiero hacer una colección súper enorme de Pokémon. Estoy contentísimo, sobre todo por este. Es que este ya lo vale. Y este gema vino de regalo, pues mira, lo he recuperado. Así que nada. Espero que os haya gustado. Os recomiendo ir a estas tiendas. Dadle like y favoritos. Suscribiros si no lo habéis hecho. Compartid el vídeo, seguidme en las redes sociales. Y abajo en la descripción os dejo unos enlaces para otros canales de YouTube, que están muy bien. Y nada. Dadle like, favoritos, comentad el vídeo que os ha parecido. Y pronto, muy pronto, no sé cómo mucho, creo que empezaré ya con un nuevo sorteo, que hace mucho que no decía nada de sortear cosas. Y tengo algo en mente, así que nada, seguramente que sortee algo por el canal, algo interesante, ¿vale? Así que nada, estad atentos, y si estáis suscritos es mucho mejor, porque será para mis suscriptores, para mis seguidores y para todo lo que tengo aquí abajo en la descripción. Y nada, espero que os guste el sorteo que voy a hacer próximamente en mi canal. Así que nada, dale like y favoritos, como os recuerdo siempre, suscribiros, hacerme preguntas en el ASK, que para ahí lo tenéis. Y nada, un saludo y hasta un nuevo vídeo. Hasta luego.